Pues muy buenas, la verdad que esto no estaba planeado para nada. Estoy en el puerto de La Ragua, 2000 metros de altura. Estoy comiendo ahí una ruta que estoy haciendo. Este vídeo lo voy a subir antes del de la ruta. Esto es totalmente improvisado. Estoy teniendo un problema con la K75. Y menos mal que traigo la bolsa de herramientas originales, junto a un kit antipinchazos, pero no he pinchado. ¿Cuál es el problema que estoy teniendo? Vamos y os lo cuento. Joder, esto en casa del herrero cuchara de palo, me cago en la más. Entonces vamos. Bueno, pues he estado comiendo un bocadillo y tengo agua. Los plátanos de postre que todavía no me lo he terminado porque me tienen que dar fuerza ahora. La verdad no me esperaba esto para nada, para nada. Ya cuando hice la primera parada esta mañana, noté algo, hice otra cosa que ahora no voy a contar, pero lo de ahora ya es que no me lo esperaba. He descubierto que era ese problema. Antes por verle fique, por la tetica de Bacario por ahí, pero no pensaba que fuese a llegar hasta aquí. Y menos mal que traigo la bolsa de herramienta original. ¿Cuál es el problema? Bueno, he puesto esta piedrecita aquí y esta para apoyarme con las rodillas. Y como ya está el escape frío, aún así lo cojo con la mano, con los guantes, por lo siguiente. Bueno, pues esta mañana, la primera vez que paré a repostar por Huércal de Almería o Benadux o por ahí, bueno, pues al poner la moto al caballete, noté un clan raro y digo, otra vez se ha roto la piececita interior del silencioso por la que puse el escape completo nuevo, que yo quería el silencioso, pero al final me vendían los colectores a buen precio, que bueno, fijaos el colorcito que están cogiendo, ahí en la unión también. Y bueno, pues compré un escape completo porque a mi otro silencioso se le ha tenido que soltar algo por dentro, sonaba a lata, ya hice un vídeo sobre ello. Entonces cogí una llave Allen 5 y apreté los 5 tornillos embellecedores. Que es verdad que alguno estaba un poquito flojito, pero no mucho. Repasé el apriete de todo y ya está. Entonces tiré. Y luego otra vez, al volverla a poner el caballete, pues otra vez clan, y ya me parecía raro. Entonces le di con la bota, porque por entonces estaba el escape caliente, ahora mismo no quema, porque ya llevo tiempo aquí parado, está comiendo y eso. Le di con el pie y vi que el escape tenía un juego. Y dije, hostia, entonces el problema está ahí, no hay nada suelto dentro, no es la chapa esta embellecedora, ni los tornillos. ¿Cuál es el problema? Y el problema este yo sabía que, no lo sabía, pero me estaba ahí que me iba a pasar. ¿Por qué? La tuerca que va ahí dentro, cuando la puse, porque monté el escape nuevo, no la pude apretar del todo, no la pude apretar del todo. Y se ha ido aflojando, que casi casi estaba ya para caerse. Esta mañana, bueno, por Belefique por ahí cuando miré, estaba flojilla, no estaba a tope apretada, pero ahora estaba mirando y estaba ya para caerse. Y menos mal que no ha corrido la rosca de la pieza, ¿no? De la pieza esta que también puse nueva, ¿no? Que hice un vídeo explicando lo de los casquillos estos, que originalmente te vienen muy largos para las K que no tienen la Z de las maletas. Entonces, pues estoy apretando la tuerca esa. Tengo que aflojar los dos tornillos de aquí Allen 5 con una arandela finita. Lo veis, lleva incluso grasa de cobre. Otra arandela finita, que en real creo que solo te viene una, no te vienen dos. Y tuerca autofrenante, que pasan de aquí y salen por aquí. Bien, para acceder a esa tuerca, porque si no es que era imposible. Ahora cojo el silencioso, lo muevo un poco. No me gusta nada que el silencioso solamente esté sujeto por ahí por la culata. Pero bueno, esa solución no me gusta nada. De hecho, no sería mala opción hacer aquí un rebaje a esta pieza para poder acceder perfectamente a esa tuerca de ahí dentro con un vaso de 13. Menos mal que la bolsa de herramientas trae una llave de 13 y otra de 12, y bueno, de 10, 12 y eso, llave Allen. Y estoy apretando la tuerca ahí como puedo. Ahora mismo está ya fuerte, pero yo creo que de aquí a Málaga se volverá a aflojar seguro. Pero bueno, con la ruta del otro día Sierra Nevada, y esta ruta que estoy haciendo, pues afloja esa tuerca, que es que no apreté del todo. Así que lo que voy a hacer es apretar al máximo que pueda. Una herramienta pequeña, no puedo hacer mucha fuerza, pero bueno, apretar al máximo esa tuerca, y cuando llegue a Málaga, que ya la limpie y le haga sus cosas, pues lo que voy a hacer es o poner una tuerca autofrenante. Lo que pasa es que esto es una zona que coge mucho calor y el plástico de la tuerca autofrenante, no sé. O meterle a esa tuerca una arandela Grover. Que la arandela que lleva creo que no es Grover. Creo que no es Grover. No voy a sacar para mirar. No me acuerdo, pero creo que no era Grover. No estoy seguro. O tuerca Grover a esa arandela, o arandela autofrenante, o tuerca autofrenante. Así que voy a terminar con el apriete. A ver si puedo poner la cámara y se ve. Lo que hago es que con esta mano que tiene el guante, aunque silencioso ya está frío, ¿lo veis?
cojo así, meneo el silencioso un poquito para allá, para que me dé espacio esta llave 13 para apretar la tuerca que lleva aquí. Esto no estaba en el guión de hoy, ¿eh? Esto no estaba en el guión de hoy. Y menos mal que traigo la bolsa de herramientas original, junto a un kit antipinchazos que cruzamos los dedos que no me apetece usarlo. Nunca lo he usado y no me apetece usarlo. Así que vamos a coger por aquí. ¡Buah! Esto ya hasta Málaga debería aguantar, ¿vale? ¿Habéis visto? Esta llave West Germany 10-13. La 13 para la tuerca de aquí. Y ahora, esto también West Germany, W Germany 10-12. La 10 para las tuercas de aquí autofrenantes. Y aquí la, también West Germany esto, Eiko, la 5 Allen para los tornillos que van aquí. Así que la hemos salvado de milagro. Hemos salvado la tuerca de milagro, porque llego a perderla y entonces sí que tenemos un problema. Yo recogí el caballete y escuchaba clan y digo, se habrá roto otra vez el silencioso. Y no, es que tenía aquí un juego, lo ves, como este que estoy haciendo ahora mismo, no sé si se apreciará. Y era lo que sonaba al recoger el caballete. Menos mal. Oh. Lo veis, tenía este jueguillo. Claro, al recoger el caballete pues metí ahí el bombazo. Así que eso, o tuerca autofrenante o arandela Grover a esa misma tuerca que hay ahí. Si ahí no han puesto tuerca autofrenante será por algo, pero no es ninguna tontería. La arandela, según la estoy viendo al menos desde aquí, no parece Grover. Bueno, en lo que es AGS matrícula de Suiza hace un poco de trail, voy a curarme en salud, voy a darle último apriete con la 13 a la tuerca y metemos los tornillos pasadores con sus tuercas. Lo veis, aquí ya está este puesto, falta apretar por aquí. Aquí ni pared de apriete, ni grasa de cobre, ni nada. Esto no estaba en el guión. Pues ala, con las 5 y las 10 las pongo aquí. Está apretado, las tuercas aquí ya están apretadas con sus arandelas bien. Además la tapa de la caja esta, si se pone al revés, tiene muchos raíles así, que si pones cosas, bueno, pues no se pierde, lo veis, ¿no? Perfecto, esto es que se puede pensar aquí, hacer mil cosas. Ya está. Está la tuerca apretada, no sé si la veréis, pero sobresale rosca por aquí por atrás, pero aún así eso necesita una tuerca autofrenante o una arandela Grover. Fijaos. Ya, por mucho que le dé, aquí ya no suena lata. Perfecto. La hemos salvado. Que por cierto, también me fijé esta mañana y tenía, aquí lo veis, algunas puntitas negras, como así, toca y tiene como de grasilla, de haber salpicado grasilla, y eso es de haberle echado yo 3 en 1 por aquí para que el estribo vaya perfecto. Con el calor, este 3 en 1 se ha convertido en grasa, lo que sea, y ha soltado como mucha porquería por aquí. ¿Lo veis? Esto. Estaba manchado por aquí el MCO de puntitos de estos como de grasa y digo, ¿esto qué es? Miré un poquito de más adelante y desde adelante no viene nada de grasa ni historia. De aquí podría venir, de esta zona. Pero bueno, eso por lubricar tanto las cosas. Así que bueno, no lo doy fuerte que tampoco quiero. La hemos salvado. Estamos en el puerto de Arragua con estos matrículas de Suiza que ha venido el tipo a decirme si tengo algún problema. He dicho que no, que gracias, no thank you. Y ya está, habéis visto, son cosas que pasan en ruta y gracias a la bolsa de herramientas original, que tengo un vídeo diciendo todo lo que contiene, pues hemos salvado esto. Aún así no es ninguna tontería incluir a la bolsa o llevarlo en otro sitio, voy con el colín ahí un montón, pues alguna carraca pequeña con algunos vasos, por ejemplo otro vaso de 12, otro vaso de 13, de 10... Algunos no, porque es más cómodo trabajar así. Y bueno, pues siempre está bien, lo incluiré. Y más yo que llevo carenado, por ejemplo, los tornillos de la abrazadera, los tubos macarrones de aquí, con las herramientas que viene es imposible acceder, pero con una carraca pequeña, con la articulación esa que tiene como si fuese un cardan, es como yo los quito. Eso no está mal que lo lleve. Incluso pensándolo, tampoco está mal que lleve un poquito, una arandela de distintas medidas, o tornillo, o tuerca, sobre todo tuerca, no está mal. No está mal que lo eche. Esas son cositas que si no salía a carretera, viajaba y tal, pues esto te lo da la experiencia. Ahí está, todo sería nada. Ahí la pegatina original Taylor. Ya está. Espero que haya gustado. En el puerto de la Ragua nunca se me olvidará. Hoy creo que es. Por aquí tengo el móvil, le voy a mirar la fecha y os la digo, que siempre me gusta decir la fecha. Ah, bueno. Ah, por cierto, ahí.
Ese lo de acá, Dominator, por aquí. Por aquí también. Lo pondrá aquí. Miércoles 5 de abril, son las 3 menos 10 de la tarde. ¿Ves que marca el reloj de la K? Sí, las 3 menos 10 de la tarde. Va la cosa bien, 1586 kilómetros. Salí con unos 1213 o cosas así. Mira, están con mapa en papel, así me gusta, ¿eh? Yo llevo aquí los míos hechos. Poco más que contaros. Mi cuenta Instagram la estoy viendo aquí, tapándome la cara, arroba NachoKBS1. ¿Habéis visto? Improvisto. Problema con la K75 en el puerto de La Ragua. Puede titularse así el vídeo, ¿no? Puto escape. Aquí arriba a la derecha os dejo un vídeo, abajo a la derecha el botoncito para que os suscribáis al canal si os apetece. O que veis, está el solecito, la sombra hace fresco. Y esta zona del puerto de La Ragua, si no la conocéis, os la aconsejo. Pulgar en alto, alguna lista de reproducción también. Hijo puta, el escape, ahora que lo estoy mirando. Un saludo desde Málaga, bueno, desde Málaga no, desde el puerto de La Ragua, esto es la provincia de Granada. Así que este plátano, porque yo lo merezco, me lo merezco. O sea, he pedido este matrícula de Suiza, si algún día ve el vídeo o lo que sea, pues muchas gracias. Aquí el plátano, con la K, en el puerto de La Ragua. Ahora está corriendo aire más fresco, pero bueno, el sol no se está mal del todo.